En Aguascalientes, nuevamente todo está listo para que los aficionados de la Liga MX regresen a los estadios. Carla Méndez, los detalles. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde afuera del Estadio Victoria, aquí en Aguascalientes, en donde esta noche se llevará a cabo el primer partido en Aguascalientes del torneo Guardianes de la Liga MX entre el Necaxa y el Atlético San Luis. Prácticamente, pues ya se está preparando todo para esta vez recibir aficionados. Hay que decirlo, un aforo limitado del 30%, aproximadamente 7,000 personas son las que van a estar acudiendo a este estadio esta noche. Y bueno, para ver este partido entre Necaxa y Atlético San Luis. Entre las medidas que se van a estar tomando, se ha dicho que se estarán implementando, es el uso obligatorio de cubrebocas en la entrada, se estará tomando también la temperatura a los aficionados. Al interior se les está pidiendo que respeten los asientos que estarán bloqueados, esto para mantener la sana distancia. Se estará vigilando que en los pasillos y en las escaleras no haya personas, no haya aglomeraciones. Y bueno, comentarte que también se va a prohibir la entrada a menores de 12 años de edad, entre otras medidas. Por supuesto, platicamos con algunos de los aficionados y esto fue lo que nos comentaron. Un logro que venga, aunque sea la mitad, pero que ya la gente pues se desentienda un poquito de lo que estamos viviendo. Pues bien, Yuri, hay que decirlo, este es el segundo partido que se juega con aficionados. Nosotros estaremos muy al pendiente de este partido para llevarles todos los detalles. Mi reporte, regreso contigo. Muy buenas tardes.